Endesa ha presentado el estudio E-City Sevilla, una iniciativa pionera en Europa que plantea adelantar en 25 años los retos que deberán afrontar las ciudades del futuro. Hay un progreso que nos lleva a todos a seguir avanzando hacia un futuro que es lo que todos deseamos y es nuestra obligación. Pero quizás hasta hace relativamente poco no hemos tomado conciencia de que el planeta es finito, que los recursos que tiene el planeta no son ilimitados y que esos recursos tenemos que administrarlos con la máxima eficiencia y con un compromiso con las generaciones futuras. Se dice de la sostenibilidad que es satisfacer necesidades del presente sin comprometer necesidades del futuro. Convertir la isla de la Cartuja en el primer entorno urbano a la vanguardia de la innovación en energía renovable, transporte sostenible, edificación eficiente e infraestructura digital. El proyecto que presenta Endesa, como han explicado los responsables de la compañía, situaría a la isla de la Cartuja, que cumple ahora 25 años, en un referente de innovación y sostenibilidad. El estudio aboga por desarrollar en el Parque de la Cartuja un modelo de ciudad con un ecosistema abierto, digital, descarbonizado y sostenible. Este sistema que permita alcanzar en el año 2025 los objetivos de energía y clima establecidos por la Unión Europea para el año 2030. El estudio contempla generar el 100% de energía renovable y aumentar en un 35% la eficiencia energética. El estudio pretende hacer una serie de recomendaciones para en 5 años que tengamos ese escenario de 2025. Es enormemente ambicioso, pero tiene la ventaja de que vamos a estar concentrados en un espacio acotado como es la propia isla. Una isla, como estáis viendo, rodeada por el río que permite, desde el punto de vista del sistema eléctrico, hacerlo todo de forma mucho más controlada. También veremos que en la isla, al tener un carácter eminentemente empresarial, de instituciones, de universidades, su curva de consumo y su comportamiento es el idóneo. Sevilla aspira a ser un referente de sostenibilidad a nivel internacional y un modelo de transición energética.